Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Buena Mesa con los buenos muchachos. Hoy nos encuentra nuestra voz en off, así que vamos a estar nosotros a capela. Estoy acá con mi amigo Germán, mi amigo cocinero sommelier, Germán Kulitz. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias de nuevo a ti, a los buenos muchachos. ¿Se porta bien los buenos muchachos, no? ¿Son tan buenos como...? Sí, sí, sí. Son buenos muchachos, hay algunos que son más malos para el agua sucia, sí. Ya, pero hoy día les tenemos buena receta, así que nos vamos a una pausita. A la vuelta venimos con los ingredientes, la receta, etc. Así que quédense con nosotros. Por quedarnos a solas. Bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a dar el paso a los ingredientes. Una vez que estén listos los ingredientes, vamos a la parrilla. Ya, estamos de vuelta, tenemos los... Vamos, hoy día vamos a hacer unos plátanos, vamos a hacer piñas también asadas. Esto es una receta bastante buena para el 18, aprovechando la parrilla, aprovechando que este es el especial de parrilla y todo. Un postre ligero, relativamente, nosotros vamos a chanchar un poquito. Le vamos a poner ahí nuestro toque. pero es bastante ligero en el sentido de que es fruta asada, batibia, jugosa, ¿no? Tiene todos los nutrientes, a los chicos les va a encantar, así que nada, vamos más que nada con eso. Vamos a hacer tres platanitos, se lo voy a pasar acá a mi compañero que está preocupado de los platanitos. Así es, cortamos los extremos, ¿verdad? Sí, la idea, la verdad, puede ser o cortamos los extremos o vamos a la segura nomás. Vamos a cortar hasta ahí nomás el tallo. Uh-huh. Y los vamos a dejar así, tal directo cual. A la parrilla. Muy bien, ¿okay? Perfecto. Por tanto, yo les explico acá la piña. Tenemos la piña acá, con una fuente. La piña es bastante cochina, así que tienen que tener su basura cerca. Oye, mientras tú haces eso, yo podría decir cómo escoger una buena piña. Usted diga lo que quiera, compañero. Tienen que, bueno, ahí está, mi suegra me dijo acá estos tips, ¿ah? Tienen que, bueno, la piña de partida tiene que tener un color medio como dorado. Tiene que, bueno, igual si se fijan como en el poto, tiene que estar blandito y si lo huelen, ojalá que tenga olor como fresco, no olor como azumagado, no olor a fermentado, que la piña esté firme. Y bueno, y con eso pueden lograr tener una buena piña. En este caso, está verde, bueno, cualquier piña verde ya es madura, pero para este caso que va a ir a la parrilla y ver con algo dulce, no necesitamos que esté tan madura. Pero si la quieren comer así fresca, como a lo natural, le recomiendo que escojan esas piñas o la escojan tal cual y la dejen madurar en la casa un ratito. Que tenga ese color medio doradito, amarillo dorado y blandita. Excelente tip. Oye, sí, porque mucha gente no sabe cómo, sí, pues, cómo elegir su piña. Aprovechar ahí, enviar mi saludo a mi suegra. Ojalá que esté viendo. Beso allí. Bueno, a mi suegra igual. Yo no sé si me ve, pero igual le mando un saludo. Por si acaso. Ya. Acá tengo la piña cortada a la mitad. Cortamos los dos extremos, o sea... Estaba así, cortamos, pum, pum, damos vuelta. Ahora vamos, cortamos en cuartos. Ustedes se preguntarán en la casa, oye, pero este niño no le sacó en la parte del centro, que es bastante dura y todo. Se lo vamos a sacar ahora. Entonces, tiene la piña ahí. Cortamos en diagonal ahí. Y ahí sale perfecto. Y se va a la basura. Lo mismo con la otra. Vamos a mantener la cáscara. Vamos a mantener la cáscara y en el momento que tengamos que servir, vamos a cortar. Igual que un melón, que una sandía. Lo que sí, vamos a hacerle unos cortes acá.
para que el ron, porque le vamos a poner ron a esto, pueda penetrar y se integre al sabor de la piña. Entonces los tenemos ahí, está más o menos. Lo abrimos un poquito más. Lo llevamos en la bandeja. Abrimos un poquito más. Esto lo estamos haciendo netamente porque es el especial de parrilla que es para este 18. Si no lo quiere hacer... Bueno. Toma, acá están los plátanos. Lo voy a dejar por acá. Ya, ¿no? Yo hago la salsa de... Salsa Nutella. Nutella. Perfecto. Yo voy a la parrilla entonces. Vamos primero que todo a bajarla. Hacemos un poco el fueguito, el fuego es lo más importante. Si no lo mantiene vivo, no sirve de nada. Colocamos esto, y bueno, y acá vamos a aprovechar de ponerle el ron. Aprovechamos que estábamos al lado de él. Harto ron. De más ron, mejor. La idea es que acá que el ron también se caramelice, que se integre con la piña. Oye, Pablo, ¿esto se le podría agregar un poquito de azúcar arriba como para que forme como una especie de caramelo junto con el ron? Sí, perfectamente. ¿También podría ser ahí un...? Yo creo que es una buena idea, de hecho. Le explico a la gente en la casa esto, lo de la salsa de la Nutella. Esperen un minutito, yo ¿sí? solamente quiero muy bien. Comentarles que para la piña, si quieren apurarla, vamos, los que han visto los capítulos anteriores van a saber lo que estoy hablando, que es sobre la forma de cómo hacer un hornito en la parrilla. Un tipo, una especie de horno. Y es netamente tapándola. Y que quede ahí. Dejamos que se cocine un ratito y mientras hacemos la salsa. Así es, yo te vamos quiero a estar listo casi. Buscar la crema. Ya. ¿Encontró la crema, mi compañero? Pasa así nomás. Así es. Vamos acá. Pues bueno, tenemos Nutella. Nutella, así es. Cualquier pasta de avellana, la avellana con chocolate, da lo mismo. Ponerlo en agua tibia o caliente para que esté más suave. Y le ponemos un poquito de... Un toque de crema. Un toque de crema y empezamos con el... Se lo eché yo, el batido del globo. No, sin el problema. La manía. Aquí la cocina se ayuda uno. Ahí para que la gente vea. Vamos ahí integrando. En el caso de que, no sé, se equivocaron, le pusieron demasiada crema, no se siente mucho el sabor de la Nutella, no, le agregaron un poco más de Nutella y nada más. No hay otra forma de arreglarlo. Creo que... ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa, cuando esté listo esto, va a estar listo también lo de la parrilla, montamos, probamos, se van a su casa motivados y cocinan. ¿Ya? A la vuelta. Nos vemos. Muy bien, después de la pausa comercial ya estamos de regreso. Aprovecho de recordarles que Flor del Estrecho posee una gran variedad de productos del mar frescos y ahumados. La mejor calidad y el mejor precio lo podrá encontrar en el mercado municipal, en su local, Flor del Estrecho, Pablo. Excelente. Nosotros ya estamos aquí con nuestro postre de la parrilla, nuestra fruta. En un comienzo dije que había que ponerlas por el lado de la piel, se cocinaban ya por el lado de la piel. Ahora las dimos vuelta, las grillamos un poco por el otro lado. Y los plátanos, en el punto que se revientan solo, es que están bien. O sea, cuando se abre la piel, es que ya están perfectos. Y los vamos a mantener en un costado. Está un poco caliente, pero ya tengo los dedos medio... Curtidos, che. También dejé sobre la parrilla, Germán en verdad dejó sobre la parrilla, la salsa de Nutella.
esta textura más o menos que tiene que quedar. Algo líquido, manejable. Y vamos. Vamos al montaje. Vamos al montaje. Aprovechamos a recordar los ingredientes para este postre de la parrilla. Teníamos dos plátanos, canela, Nutella, una piña y ron. Toma. Tengo acá la tenaza. Ah, ¿tú tienes espátula? No, voy con la espátula, no. Ya, muy bien. Vamos a montar un plátano. Y una piñita. Esto, como yo dije, es bastante bueno para... para después de un asado que sea muy pesado, un bocado de esto es bastante bueno. Lo pueden comer o frío o tibio, pero no se lo recomiendo caliente, para nada. Ya, lo que vamos a hacer, primero vamos con el plátano. Vamos a cortar la punta. Vamos al otro cuchillo, mejor el de sierra. Con ese te va a la segura. A la segura. A la esquina. Vamos a hacer un corte, una incisión por la parte de la piel. Por al medio. ¿Te acuerdas cómo nos estamos mostrando aquí? Y... ¿le puedes poner un poquito de chocolatito? Sí, ¿te tinca? ¿Te tinca, no? Vamos acá. Chocolatito acá al... Voy a poner una cucharita. Al plato. Sin duda yo quiero aprovechar de recordarles que la mejor fruta y verdura usted la puede encontrar en Fruity Market, porque la mejor calidad, perfecto, está en nuestro local. Productos de primera calidad, al mejor precio, todo para acompañar sus platos preferidos y darle ese toque distinto. Lo podrá encontrar en Fruity Market, por ejemplo, como esos plátanos, esas piñas, ahí en Avenida España 01341, interior Fruity Market. Ya. Así también. Ahora, esto lo vamos... Esto no está montado todavía, por si acaso, porque no se asusten. Ahora vamos con la piñita. La piña, le vamos a hacer una incisión por los costados igual, llegando hasta el centro. Siempre raspando el lado de la piel. Para que nuestros trozos estén listos. Vamos a repasar un poco estos cortes. Esto, acuérdense que ya tiene ron... tiene, están blanditos, está perfecto. Ahora lo vamos a polvorear con un poco de canela. Lo tenemos acá. Canela. Y el plátano, ahora. Le vamos a levantar la tapa. Uf. Una papita. Esto queda como un puré. Si quieren más, lo podemos... cortamos para el otro lado, sacarla. Y ahí tenemos nuestro plátano asado a la parrilla con salsa Nutella. Le ponemos un poquito más arriba, ¿no? Échele usted nomás, chef, como quiera. Yo le voy a echar un poco, les recomiendo un poco de zeste de naranja. Vamos por acá. Súper. Perfecto ahí. Mira, este nada más que canela por los alrededores porque no necesita más. Esto igual es una buena apuesta como para los chicos que son medio reacios para la fruta. Acá un buen incentivo para sentido, bueno, algo diferente. De más que le va a costar a algún cabro comerse un plátano que estuvo en la parrilla, pero se lo recomiendo. Dele un poco esto, es como... es el típico postre de la leche condensada con el plátano, que lo hacía la vieja antes, que lo molía. Esto es muy parecido, pero con Nutella, zeste naranja. Espectacular. ¿Con qué podríamos acompañar esto, el postre? ¿Con cosecha tardía? Sí, puede ser también. O con algún destilado ahí para... esto con un buen whisky. Claro, coñac también. Con un coñac para bajar la guatita. Bueno, pero como es 18... ¿qué le podemos ofrecer? Vinito nomás. Vinito, si no hay el famoso terremoto. Ah, a mí me gusta bastante, la verdad. ¿Cómo lo prefieren ustedes? ¿Con Fernet o con...? No, no, con la gran pregunta, la gran pregunta. La gran pregunta. No, ¿sabes qué? No podemos hablar de... ah, verdad, por el horario, ¿verdad? Sí, el horario. Bueno, después vamos a dar los consejos. Ahí tendremos otra oportunidad entonces para dar eso,
Pero ¿sabe dónde tiene el dato perfecto? ¿A dónde está el dato? En Sur Austral Gourmet. Ellos seguramente le van a dar ahí, pero en el clavo. Porque a la hora de deleitarse con un momento especial para la cocina, Sur Austral Gourmet, sin duda la mejor banquetería para eventos particulares y empresas, visítenos en www.suraustralgourmet.cl. O en la página de Facebook también. También tenemos nuestra paginita. Pero esos chicos de Sur Austral Gourmet parece que saben. Ya. Así que cualquier cosa usted le dice. Ahí está el dato. Muy bien, muchachos, ¿nos comenzamos a despedir? Sí, ya nos despedimos, lo dejamos aquí para que prueben. Hasta la próxima será. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Y usted no se vaya de nuestra sintonía y, por supuesto, sintonice todos los capítulos de La Buena Mesa con los buenos muchachos a través de las señales de TV Red, canal 26 y 96 en alta definición. Será hasta entonces. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Que estén bien.